I'll be back with more later on. Símbolo de estos 10 grandes días de fiesta y jolgorio, hoy, pues para desgracia, para algunos y algunas, hoy se pone fin a estos grandes días, como hemos dicho, con la quema de la sardina. Ya saben que hoy es miércoles ceniza y ese es el símbolo de que finaliza nuestra fiesta. Desde nuestros ancestros se quema para dar paso a una etapa nueva. Se ha acabado el jolgorio, la fiesta, la juerga, el no trabajar. Empezamos de nuevo a la normalidad. Ay, menos mal que me he recuperado. Aquí tenemos a unas viudas muy guapas, ellas. Hola, señoras, ¿están tristes hoy? Mucho, mucho. ¿Están muy tristes? ¿Por qué? Bueno, un poco, sí. ¿Por qué? ¿Qué significa para ustedes este día? Bueno, es un día triste, el día que muere nuestra señora difunta sardina. ¿Van a llegar ustedes, van a presenciar ustedes la quema de la sardina? Sí, vamos a presenciar y participar. Estamos esperando para incorporarnos con todas las viudas. ¿Cada año vienen ustedes? Sí. ¿Qué les está pareciendo este año el ambiente? Bueno, no sé, todavía no hemos salido de aquí, pero yo creo que sí, siempre... El entierro de sardina no suele haber mucha gente, pero sí, participan. Bueno, yo la verdad es que ya lloré, ya cogí un poco de aire, el pañuelo lo tengo empapado en lágrimas y me he traído esto para coger un poco de aire, porque la verdad que hoy es un día muy triste. ¿Ustedes tienen preparados los clines? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, porque todo el mundo sonriendo, pero las lágrimas vendrán después. Por supuesto, sí. Además, siempre tiene que haber un poco, un toque de humor, porque si no, o sea, reírnos y llorar. Es que la gente está llorando, yo creo, porque... Termina el jolgorio, la fiesta, y ya otra vez a trabajar, la normalidad. Sí, pero continuamos luego en Puerto del Carmen. Carnavales todavía nos queda. Todavía quedan, ¿verdad? Sí, todavía queda. Bueno, pues nada, un saludo y de verdad, pásenlo bien. Y bueno, también lloren, que también es bueno. Gracias. ¿Usted no está triste por la sardina hoy? El duelo, la sardina es lo peor, que ya no la regalan. Bueno, yo de verdad, que la veo a usted muy triste. Lloren, por favor, que yo enseguida lloro desde que veo a alguien llorar. Llora un poquito, mujer, llora. Está guapísima. No se puede sentar. Estoy tragando nudos con usted. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te voy a hacer yo? ¡Adiós! Pero con más ganas. ¡Ay, no me voy a decir! ¡Pobrecita! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz día! Disfraz de viuda, ¿no vas a llorar? No sé, este año no. Estamos reservándonos para Puerto del Carmen. Bueno, tú por lo menos viniste de oscurito, ¿no? De viudo. Sí, claro, para no perder la costumbre. Hace frío, pero nada. ¿Qué te parece el día de hoy? Bueno, triste, porque en realidad los carnavales son de nuestra isla, esto se hace un año y en realidad, pero nada, todo se acaba y ahora viene más a por ellos ahora. Y rebuscando entre la sardina y entre los espectadores de la sardina de hoy, encontré la rebuscada. ¿Estás triste o contenta? Un poquito triste. Con la sardina, el entierro. ¿Verdad? Yo noto el ambiente de hoy triste. Sí, muy triste. Pero lo triste es que no estamos tristes porque se muere alguien o algo. Ni siquiera la sardinita nos da pena, sino porque se acaban las fiestas, ¿eh? Exacto.
La fiesta de Arrecife. De Arrecife. Sí, sí, sí. Bueno, pero a renovarse las energías con ese llanto, sí, para la siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora cogemos un poquito de tino estos días y a volver otra vez. ¿Muy agotada, la rebuscada? No, estamos empezando. Empezando, ¿verdad? ¿Cuál es el carnaval que más te gusta después de Arrecife? Haría. ¿Haría? ¿Por qué? Hasta. No sé, más pueblo, más acogedor. Me gusta. ¿Ustedes por qué son viudas? ¿Por qué son viudas hoy? ¿Saben? Por la sardina. Por la sardina. ¿Qué le pasó a la sardina o qué le va a pasar? ¿Se va a morir? Sí. ¿Sí qué? La van a quemar. La vamos a quemar. ¿Por qué se va a quemar a la sardina? Porque se acaba la fiesta. Sí. Ay, qué cositas más lindas, qué viudas más bonitas. Pero ustedes van a llorar cuando queman a la sardina. ¿A que no? No. Con ese disfraz no veo, yo veo mujeres bellas, no veo la edad. A ver, bueno, una abuela joven también. Cuéntenos qué significa este día para usted. ¿Suele venir usted? ¿Suele ser fiel todos los años? Sí, sí, solemos venir, mucho. ¿Sí? Todos los años, ¿qué, mi niña? ¿Cómo ve el ambiente de expectación este año en la sardina? Está bien, estamos empezando, pero sí, está bien. ¿Y para usted qué significa este día de la quema de la sardina? Pues muy bien, ¿será que a mí me gustan tanto los carnavales que...? Muy bien, muy bien. ¿Están preparadas para llorar? Sí, sí, sí. A ver los pañuelos. Pañuelos aquí dentro. Ay, yo quiero que me lloren un poquito la tele, por favor. Quiero que me lloren un poquito. A ver, ese llanto a la sardinita. Dios mío, me van a poner triste hoy. Tanto llanto. Vamos a tener que dejar de trabajar hoy, tanto llanto. Ya no puedo llorar más. ¿Preparada para ese gran llanto? Ah, por supuesto. Porque entristece mucho, ¿verdad? Porque hace mucho frío y hay que salir a la calle a disfrutar y a pasárselo bien. ¿Usted viene siempre al entierro de la sardina? Siempre, siempre. ¿Y el coso también vino este año? Sí, también. ¿Qué le pareció? Pues bien, muy bien. ¿Este año igual? Igual, igual. A ver, esta viuda, me voy con ella, que está guapísima. Hola, guapa, ¿vienes todos los años? No, es el primer año. ¿Primer año? ¿Y quién te engañó? ¿Te motivaron? Los amigos de mi hijo, digo, ¿cómo se me motiva? Digo, bueno, vamos a acompañar a la sardina. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Llorar? ¿Llorar? ¿Vas a meter en el papel de llorar? Sí, 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 exacto. Meterme en el papel. ¿Y por qué crees que a la gente no le cuesta nada llorar? ¿Se meten tanto en el papel? Porque de verdad están tristes. ¿Eh? No, el carnaval. Exacto, ahí está, sí. Acaba la de Recife, pero continúa. Empezará Fariones y me disfrazo. ¿Qué le pareció el coso de este año? Mucho frío, pero muy bien, muy bien. ¿Las carrozas qué tal? Bien, bien, bien. Bastante animado, bastante animado. Bueno, a llorar un poquito, venga. Yo quiero ver a los hombres cómo lloran. A ver, a llorar. Los arretracos. Nosotras el arretraco. Los arretracos no lloran. Ustedes no están tristes porque se acaban los 10 días de fiesta de Recife. Sí, sí, pero los arretracos. No me lo creo. Es una pena, pero... A ver, llórenme un poquito, por favor. No. Hola, buenas tardes. ¿Qué les ha parecido el carnaval este año? ¿Qué les está pareciendo? Ah, genial, genial, muy bien. ¿Ha venido al coso también? Sí, también estuve en el coso también. ¿Qué le pareció? Ah, muy bien, muy bonito, genial, como siempre. Bueno, y me imagino que usted vestida de viuda, ¿no? Sí. ¿Qué significa este día para ti, guapa? No sé. ¿No sabes? ¿Vas a llorar o vas a reír? Hoy toca llorar, ¿no? Llorar. Es el papi que hoy toca llorar. ¿Vas a llorar viendo quemar la sardina? Bueno, aprovecha que está saliendo la tele, que te están viendo tus amigos, tus amigas, tu familia, y desearles un mensaje, venga. ¡Feliz carnaval! ¡Un saludo! ¡A callejeando! ¡Echa para allá! ¡Todo lo mando, echa para allá! ¡Echa para allá! ¡Todo lo mando, echa para allá! Dios mío, pero qué viudas tan guapas. Me he tenido que detener porque he visto muchas viudas, pero tan guapas como ellas, no. Esta noche, no. Bueno, esta tarde. ¿Ustedes que van ya hacia el reducto a esperar cómo queman ya las sardinas, las primeras? Sí, sí, las primeras porque estamos, vamos, desesperadas. Porque ya lo quiero enterrar, ¿no? Ya lo quiero enterrar. Sí, ya no podemos llorar más, ya. Ya estamos. Nos quedarán unas lagrimitas para y luego ya cuando las estén quemando, ¿no? Sí, sí, algo nos queda. ¿Qué supone este día para usted? Fenomenal, un día
espléndido, muy bueno. ¡Oh, lloronas! ¿Se acaba la fiesta? Claro, porque se acaba la fiesta. Pero bueno, hay más municipios, ¿no? Claro, claro. ¿Quiénes no van? Estamos empezando. ¿Vienen todos los años ustedes al miércoles de ceniza? Sí, 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 sí. Tradición, ¿verdad? Tradición. ¿Y cómo han visto este año el ambiente? Muy, muy bien, mejor que el año pasado. Dicen que no hay mucha gente, ¿será por el frío? ¿Qué va? ¿Será por el frío? Porque nosotros no, desde el sábado que hubo el carnaval de día hasta hoy, no hemos parado el domingo, descansamos y hoy otra vez. Bueno, ustedes saben que están saliendo un callejeando, ¿conocen el programa? Ah, sí, sí, bueno, somos asiduos a tu programa. Bueno, vamos a dejarlas que lloren, están guapísimas, da pena que lloren ustedes con lo guapas que están. No, no, lloramos pero para adentro. Para adentro, ¿verdad? Aguantando siempre la compostura. Sí, por ti. Muy bien, y después de estos carnavales de Recife. Si te fijas, vengo bastante. Bella, bella. Mi marido era patrón de Marina Artura. Marino Mercante. Se nota la clase social alta de ustedes. Qué bien, sí, sí. Se nota que son viudas con una clase social distinguida. Claro. El recuerdo, pues mira, yo lo decidí ponerlo en una chupa porque dije, bueno, cuando me acuerdo... ¿Eso qué es? ¿Del marido suyo? Sí, 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 se la corté, se la puse aquí, ahora, bueno... Está bueno, parece de juguete, de lo pequeñita que es, me refiero, juguete es. El pobre era pequeño y en todo era pequeño. Pues por el frío. O por el frío, pero era pequeña pero juguetona. Bastante bien, parece menos gente por aquí, pero todavía es temprano y están pasando. ¿Por qué crees que hay menos gente? Lo único que encuentro es que otros años se ve más llorona la gente. Ah, hay menos viuda. Me parece que están más alegres, que no están la tristeza de la sardina. O sea, que todavía la gente tiene ganas de seguir divirtiendo. Empezando, bueno, yo acabo de llegar, pero vengo de allá y más o menos lo que he visto, pues hay gente que está animada. Lo que pasa es que de llorar nada, ¿eh? ¿Tiene la tradición usted de venir cada año? Nos hemos endurecido. Las lágrimas no salen. Antes, otros años se ve las llantinas, tanto hombres como mujeres, hasta caídas en el suelo, pero por lo que he visto todavía nada. Lo que es en realidad la comparsa y eso más, y más cariño, espectadores muy pocos, debe ser motivado al frío. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque sí. Por ahí va un señor mayor antes tapándose y diciendo, en la vida he visto yo este frío. Es verdad. Se iba acá. Ahora, ¿cuánto? Se puede combatir esto, ¿eh? Tomándose unas copitas. Claro que sí. No, esa es la actitud. El problema es que hemos tenido muchos días de frío y entonces la temperatura no ha calentado y con tantos días de frío, pues... La gente no sale de casa. Sí, es difícil. Bueno, muchas gracias. Nada. Señora, usted no llora. Yo no la veo llorando este año. No, no. Yo ya lloré lo que tenía que llorar. ¿Ya lloró lo que tenía que llorar? Sí, pues ahora me voy a divertir un poquito. Ahora dice que no, que se va a divertir y no le da pena la sardina. No, 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 porque yo ya tenía más cosas más duras que la sardina. Venga, lloreme usted un poquito para la tele, venga, lloreme usted. Ay, mira, está llorando. Ay, me va a llorar ay, un poquito. Ay, qué pena, qué pena. Ay, ay, qué dolor, qué dolor. Dios mío, yo lo voy a dejar ya hasta la semana que viene, adiós, callejeando, se acaba como colofón ya el carnaval de Recife, adiós, adiós, adiós. Y ahora nos encontramos en el municipio que te dice, concretamente en Taiche, en el César Manrique Cabrera, que está hoy celebrando el carnaval, su carnaval de febrero 2015. Bueno, y parece que es un gran espectáculo que se lleva haciendo como tradición muchos, muchos años, que se había hecho hasta ahora un pasacalles este día, y ahora
como hay una normativa nueva del Ayuntamiento de Tellice, lo que van a hacer hoy es un gran espectáculo, pero que es sorpresa para todos los padres y todas las madres que no saben qué van a hacer exactamente. De hecho, han irrumpido de forma sorpresiva para todos, porque no sabían ni por dónde iban a aparecer los más peques desde el ciclo de infantil, como pueden observar. ¡Hola, chicos! ¡Un saludo a la tele! ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, a la tele! ¡Hola, hola! ¿Cómo ven? Del nivel de infantil han irrumpido por la zona de atrás y aparecen, van a dar ese espectáculo, y así desde infantil hasta primaria y secundaria, hasta el curso sexto, según me ha dicho una de las tutoras. Y bueno, el espectáculo todo es sorpresa, porque lo llevan mucho tiempo preparando, con muchos ensayos, muchas horas, para dar ese espectáculo de 500 casi ya alumnos, hoy aquí en el CEIP César Manrique. ¿Los quieren mucho? ¿A quién? A mamá y papá. Muy bien. Dale un saludito aquí. Adiós. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, esa negra linda relinda, que me echó bilongo y pirongo. Esa negra linda relinda, que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Bueno, como pueden ver, la negra Tomasa, para continuar con la tradición cultural, sigue latente en el carnaval. Vamos a preguntar a los padres qué les está pareciendo este espectáculo. Hola. Hola. ¿Qué le ha parecido? ¿Se lo esperaba así? No, la verdad que no, pero quedó muy bonito, estupendo. Muy bien. Una sorpresa. Cada año mejor. Sí, este año no lo hicieron en la calle, pero ellos dicen no. No, pero muy no, bien. Seguimos aunque sea en el recinto. Sí, estupendo. Hola, ¿tiene hijos aquí o hija? Sí, hijo. Aquí está el mismo disfrazado de indiano. Contrasado de indiano, o sea que pequeñito, ¿no? Sí, este 5 añitos. Sí. 5 añitos. ¿Te contaba algo en casa o no? ¿O era capaz de mantener el secreto? Estaba ilusionadísimo por ver a la Tomasa, a la negra Tomasa, estaba ilusionado. No, no, eso tenía secreto. Sabía que había un baile, pero no nos decía nada. Sorpresa. ¿Estaba nervioso? Sí, 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 sí. Desde ayer, desesperado. Está guay. Está guapa. Los demás están de vacaciones y ellos aquí trabajando, ¿eh? Para demostrar todo lo que han currado este tiempo y ensayado. Yo ya lo sabía porque mi hermana se pone a bailar en mi casa. ¿Hermana? Sí. O sea que ya sabías un poquito el baile. Sí, pero... ¡Feliz carnaval a todos! ¡Feliz carnaval a todos! Ay, mamá Iné. Ay, mamá Iné. Todos los negros tomando café. Ay, mamá Iné. Ay, mamá Iné. Todos los negros tomando café. Yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar. En el solar de la esquina, ella vive allá en el mar. Ay, mamá Iné. Ay, mamá Iné. Todos los negros tomando café. Como pueden observar, muchísimos padres y madres expectantes para ver cuál es la sorpresa que les tienen hoy sus hijos y sus hijas. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido? Bien. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Tienen familiares aquí, hermanos, primos? Sí, primo. Primo. ¿Lo esperaban así? No. No. Bueno, y está empezando, ¿no? Está empezando. ¿Ya sabían ustedes la cultura y el origen del carnaval? Sí, el carnaval canario, algunos aspectos sí los conocíamos ya, como los indianos, los colateros y eso. O sea, ¿que entienden la figura de la negra Tomasa? Sí. ¿Me la explican? Es un tío que se disfraza de una mujer negra. ¿De dónde viene? No sé. De La Palma. Muy bien, de La Palma. ¿Y antiguamente de dónde? De Cuba. Sí, de Cuba.
¿Qué traían? ¿Qué traían de allá? Los polvos talco. Muy bien. Supongo. Dinerito. Bueno, chicos, les voy a dejar. Vamos por aquí a los padres y a las madres a ver qué les está pareciendo este espectáculo. ¿Ha venido cada año usted a verlo? Yo el año pasado no, porque trabajo, pero este año lo pedí libre. Y bueno, están todos ahora mismo de vacaciones y ustedes aquí y los niños demostrando lo que se ha hecho durante estos días. ¿Qué les parece? Está muy bien, la verdad. Hombre, hacían las dos cosas, me gustaban las dos cosas. Porque ibas con el pasacalle, en Navidades cantaban aquí, carnavales también creo que solían cantar alguna canción, quieras o no, es diferente. Importante mantener la tradición, ¿verdad? Aunque sea aquí, en este recinto. Por supuesto, ¿cole? Algo, lo importante es eso. Muchas gracias. De nada, gracias. ¿Su hijo en qué nivel está, infantil o en primaria? Uno, dos, uno de cuatro y otro de segundo que sale ahora, otra. Van a ir como saliendo poco a poco, de forma así sorprendiéndonos, a ver por dónde sale. A ver. Bueno, yo estoy aquí bien acompañada, porque hablando de carnaval, de los indianos, de tradición, de cultura, de La Palma, de Cuba, y ellos saben con quién estoy, ¿verdad? Con la Negra Tomasa, figura importante en este carnaval, para que no se pierda, ¿verdad? La tradición y el arraigo. La principal de las estrellas, la Negra Tomasa. ¿Verdad que sí? Recuerde un poquito usted a aquellas personas que, bueno, que no se acuerdan. La Negra Tomasa en Cuba es uno de los personajes como más importante porque lleva todo lo que es la energía positiva y la espiritualidad. En La Palma, cuando se inauguró lo que es o se implantó lo que fue lo de los indianos, tenía que haber una figura colorista que rompiera ese blanco que tenían todos. Y apareció la figura de la Negra Tomasa, que es la que podía estar con colores más llamativos y sobre todo para darle alegría a la fiesta. Ese blanco de los polvos talcos, ¿verdad? También. Ese blanco de los polvos talcos. Que hoy hemos querido ser precavidos porque tenemos muchos alérgicos y entonces el confeti nos ha servido también para... ¿Y por qué de blanco? A ver. Realmente no es el blanco, sino que estamos recorriendo toda la tradición carnavalera y no íbamos a olvidar los indianos de La Palma. Claro que sí. Y además los niños dicen que traían mucho dinerito de Cuba también. Sí, sí. No solo polvos talcos. Ahí por ahí hay algunas maletas llenas de dinero. De la riqueza que se consiguió allí y claro, para eso emigraron, para eso pasaron muchísimos sacrificios y estuvieron pasando miseria para poder disfrutar ahora del bienestar. Yo me voy a quedar de este indianito pequeño, esta maleta. ¿Qué tiene esta maleta de Cuba? ¿Qué tiene dentro? Dinero. ¿Qué tiene la maleta? Dinero, yo me voy a llevar el dinerito de Cuba. ¿Qué te parece si me lo llevo? ¿Te enfada? ¿Te enfada si me la llevo? ¡Hola! Para ti el dinero. ¿Cómo te llamas? Simón. Un saludo a la tele. Te dejo tu dinero. Ahorrar cabello. ¿Es la mami o es la profesora? La cuidadora, sí, de la guardería. De la guardería. ¿Y esta nena? Ay, que está malita. No, que está pobre que... Qué pequeñita y tanto barullo, pues. Están guapísimas ustedes de Indiana. Sí, este año, nosotros todos los años colaboramos con el colegio, así que de indiano. ¿Qué les parece este año? ¿Cómo se está desarrollando a diferencia de otros años? No, siempre muy bien. El colegio de Tahití siempre hace la fiesta muy bien. Siempre, siempre. Nosotros llevamos varios años participando y bienísimo. Desde la guardería de Tahití también están aquí, ¿cómo no? Participando y colaborando con el colegio. Guardería Olivia. En la guardería Olivia, coordinados con César Manrique. Un saludito, así. Saludos, chicos. Saludos. Muy chiquitina. Saludos. ¡Feliz carnaval a todos! ¡Venga! Igualmente. ¡Feliz carnaval! ¡Venga todos! ¡Feliz carnaval! Cristina, mira qué guapa está ella, Dios mío, qué elegante. Dile feliz carnaval. ¿Quiere tan fada? Tiene sueño. Saluda abuela, nos dice. Ya, saluda abuelo. Dile adiós, abuelo. Hola, abuela. Bueno, ya vemos que los niños le han ofrecido a los padres, a familiares en general, torrijas son. Torrijas, yo creo. Sí. Torrijas canaria, ¿no? Canaria, sí. Conejera. ¿Qué le parece a usted este espectáculo? Muy bonito, muy bonito. ¿Tiene aquí nietos o nietas? Nieta, sí. Tengo dos, un nieto y una nieta. ¿Y ha venido cada año? Sí, sí. Otros años ha sido el pasacalle fuera, ¿verdad? Sí, por la calle. Pero este me gusta más hoy. ¿Le gusta más? ¿Y eso? Se ve más aquí, más... No se le escapa detalle, ¿verdad? Al ser un recinto. Está muy bonito esto. Para disfrutarlo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera.
suerte de estar acompañada por el artífice que ha montado todo esto en el colegio este año, en el recinto cerrado, a diferencia de otros años. Estoy con Antonio. Ha organizado pues casi a 500 alumnos, si no me equivoco, desde los niveles de infantil hasta, pues, hasta sexto, ¿verdad?, de primaria. Es decir, de 3 a 2 añitos. Sí, la verdad es que tengo la suerte de darle clase a todo el colegio y eso me facilita el poder montar todo espectáculo con todo el colegio, con ayuda de todos los profesores, la verdad. Y que son unos niños maravillosos. ¿Lleva años aquí en este colegio? Sí, ya llevo un par de años, ya aquí me quedo. Aquí me quedo. Encantado con el equipo educativo, ¿verdad? El equipo educativo, los niños, los padres, la verdad que es una suerte. Además que es de los pocos colegios que organiza esto en estos días, mientras los demás están de vacaciones. Sí, la verdad, pero bueno, que esto es un gusto, que no es nada trabajoso. Como nosotros no podemos estar todo el rato, Antonio, ¿nos puedes revelar un poquito lo que se va a hacer? ¿Van a ir apareciendo así de forma sorpresiva o cómo? Van a seguir apareciendo cosas de sorpresa y una sorpresa final que... Grande, qué pena. Que no lo han visto ni siquiera los alumnos del colegio, sino... ¿Qué sorpresa no para los padres, sino para ellos también? Sí, porque los de cuarto van a hacer una cosita y es sorpresa para todos. Y ahora hay otra sorpresa que tiene mucha tradición, la piñata. Claro, el baile de piñata tradicional que se ha perdido en la mayoría de los sitios, pero que hemos investigado, los niños han investigado y han traído fotos de algunos teleclubs de Zoo, por ejemplo, de Masdache, donde todavía se hacía hasta hace muy poco, pero que esto hay que recuperarlo, el carnaval antiguo hay que recuperarlo. Y de hecho, sobre todo, el saber la etimología, ¿no?, la historia de por qué, porque celebramos el carnaval muchas veces y los más pequeños y pequeñas no saben muchas veces de dónde viene, ¿no?, lo de Cuba, las maletitas con el simbolizando que me traían dinero, y los pequeños de infantil ya saben, ¿no?, les preguntaba y sabían, claro. Viene de Cuba y con dinero, me decían. Hemos querido reflejar tanto el carnaval tradicional y antiguo como el moderno, la batucada y la comparsa también va a estar presente porque todo es carnaval de Canarias y todos podemos convivir. Muchas gracias, Antonio, gracias por el ratito. Gracias a ustedes por venir, gracias. Ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos café. Ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos café. Yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar, en el solar de la esquina, ella vive allá. Y un año más continuamos celebrando esta arraigada tradición desde el CEIP César Manrique de Tahiche, municipio de Teguise, para celebrar el carnaval, y donde los protagonistas son, desde luego, los menores y sus profesores. Se dan la mano en este caso, la tradición, cultura, carnaval antiguo con el carnaval moderno, para que nuestros menores conozcan nuestra historia. Y ahora nos encontramos en el municipio de Teguise, concretamente en el núcleo turístico costero de Costa Teguise. Concretamente estamos aquí en el centro cívico, que por cierto, recientemente inaugurado, escasamente tiene un año ya de apertura, porque hoy se celebra con motivo del carnaval distintas actividades y talleres gratuitos para los más pequeños. Por cierto, estando ya en el interior de este centro cívico, tengo que decir que está muy iluminado, moderno y desde luego muy, muy, muy confortable. Vamos a irrumpir los talleres. ¿Me siguen? Y bueno, y aquí estamos ya en el interior de este aula donde están celebrando los talleres con motivo del carnaval. Todas chicas, pequeñinas además. ¿Qué edades tienen ustedes? 7. 7 añitos, ¿tú? 6. Y ella dice que no es pequeñina. A ver, ¿cuántos años tienes tú, guapa? 4 añitos. ¿Cómo te llamas? Greta. Greta. ¿Y estás disfrazada? A ver, ¿nos lo muestras en la tele? Y yo. ¿Y de qué estás disfrazada? De... Oh, guapa. De camarada. ¿De qué nos dicen por aquí? ¿Nos chivan? De China. ¿De China? Con corbata, de fantasía, muy bonita. ¿Y cómo te llamas tú, guapa? Alba. Alba, ¿cuántos años tienes? 7. ¿Y de qué estás disfrazada? A ver, ponte de pie para verte. Me siento un dálmata. Qué original, porque todo es con material que es para reutilizar, ¿verdad? Todo, con bolsas, plástico. Muy interesante. Buenas tardes. Nada, un poquito aquí hemos elegido la temática entre todos los centros. Estamos en todos los centros de Teguise, en distintos pueblos, y la temática elegida a mayoría de los niños es la de 101 dálmata.
Ah, qué interesante. ¿Cómo lo hacen? ¿Con votaciones o no? ¿A dedo simplemente? No, simplemente le preguntamos de qué se quieren disfrazar, qué es el dibujo Disney que más le gusta o de qué le gustaría. Coinciden. Y más o menos la mayoría han decidido de eso. Y todos con material para reciclar, ¿verdad? Exacto, sí. Queremos demostrarle también a los mayores que con poquito dinero y reciclando nos podemos hacer un disfraz gracioso y bonito. Claro. Sí. Y entonces ese es el resultado de cómo les va a quedar todo. Exacto, sí. Aparte luego irían vestidos de blanco y con un maquillaje adecuado. Bueno, ustedes, Irina, no se pueden quejar de infraestructuras vamos, espectaculares, muy iluminadas, muy amplias, diáfanas, una sensación de que dan ganas de trabajar y de estar aquí, ¿verdad? La verdad que sí, que es un centro que está muy cómodo, está muy adecuado para los niños, no tienen nada así de peligro, los baños los tienen a mano, la verdad que está muy bien. ¿Y otras actividades que se impartan aquí, aparte de, bueno, de ahora por carnaval, este motivo especial, los talleres concretos durante el año? Sé que durante el año tienen clases de música, tienen inglés, tienen también, ahora empezaron con un taller nuevo de cocina para niños. ¡Qué bueno! A ver, la verdad es que aquí hay bastantes cositas que se pueden hacer. Muy bien, pues muchas gracias. A ver, están haciendo unas orejitas. A ver, ¿de quién son estas orejitas? No, yo las tengo. Tú estás con unas orejitas. ¿Ahora qué le vas a hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Pegarlas. ¿Nos las muestras a la tele, las orejitas? Ahora tienes que pegar este trocito, ¿no? Esta cartulina. Sí. Y luego tienes que coger una bolsa y pegarle trocitos. Pero mira qué original, ¿te puedes parar de pie para verte? Mira cómo queda y tan fácil y económico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Como un perrito? Sí. Siento un dálmata. Qué bonito. Bueno, un saludo a la tele. Hola. ¿Puedes hacer un disfraz fácil, rápido, sin dinero? Sí. Ah, vale, pero primero te quedaste pensando si sí o si no. ¿Con qué? ¿Con ideas y qué más? Con ganas y con materiales. Con imaginación, como dice la profa. Con imaginación. Y con todo lo que encontremos en casa, ¿verdad? Cartón, cartulina, vasos de plástico, cucharas, con muchas cosas. ¿Verdad que sí, chicas? ¿Cuántos días son los talleres? Estamos un día a la semana en cada centro, esto en Costa Teguise, estamos 2 días a la semana y duraría hasta el 6 de marzo. Luego, una de la finalidad es que cada punto de encuentro en donde realizamos los talleres se encuentren todos en el coso de aquí de Costa Teguise el día 7. Bueno, y a ver, la última preguntita para dejarles que sigan trabajando y confeccionando su disfraz. ¿Quiénes han estado por aquí en el carnaval de Arrecife? ¿Tú? ¿Sí? Sí. ¿Qué tal ese disfraz? Bien. ¿De qué te disfrazaste? De princesa. ¿De princesa? ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Y ahora qué vas a los de Costa te dice? Sí. ¿Con el disfraz de dálmata o con otro? Con el de dálmata. Qué bien. ¿Y quién más fue a los carnavales de Arrecife? ¿Ninguna más? ¿Y de qué te disfrazaste tú? De princesa. ¿También de princesa? ¿Se pusieron de acuerdo las dos? ¿Cómo era tu disfraz? ¿De qué color? Rosa. ¿Y con unos zapatos de tacón? Sin tacón. ¿Qué te pareció el carnaval? Bien. ¿Sí? ¿Había poquita gente o mucha? Mucha. Mucha. ¿Y tú bailaste también? ¿No te gusta bailar? A ver, ¿qué nos quiere decir esta guapa? ¿Greta? De Frozen. ¿De qué te disfrazaste? De Frozen. ¿Cuándo? ¿En Arrecife? ¿Y te lo pasaste bien? A mi farina. Hola a todos. Bueno, pues muchas gracias, chicos, a disfrutar. Pásenlo bien. Y bueno, un saludito. ¿Qué les parece si desean feliz carnaval a todo el mundo que les está viendo? Venga, a la de tres. 1, 2 y 3. ¡Feliz carnaval! Bueno, y como pueden observar, yo ya estoy ataviada para la ocasión. Ya me han disfrazado de dálmata también. Y con algo tan sencillo, ¿verdad? Y tan rápido. Original, muy original. Me gusta, me lo quedo. Me lo voy a llevar para el carnaval siguiente, que es el de Costa Teguise, el de Puerto del Carmen. ¿Y cuál más queda? ¿Tú sabes lo que queda? No. Son muchos, ¿verdad? Sí. De Tinajo, de Aría, todavía nos queda carnaval. ¿Tú no vas? ¿Solo vas a los de aquí? Algunos. ¿Sí? ¿A cuáles has ido? Algunas veces a los de Arrecife y algunas veces a los de Costa Teguise. Este año tienes que ir de dálmata a Costa Teguise, ¿verdad? Sí.
Bueno, ¿qué les parece si despedimos aquí el programa Callejeando de esta semana con la compañía de todos ustedes, o todas, porque son, la verdad que son todas, la mayoría, todas chicas? ¿Los chicos por qué no se apuntan? No sé. No sabe, no les gusta la manualidad. Sí hay chicos, nos dice por aquí, ah, pero que no han venido hoy. Bueno, un saludito, vamos a mirar todos a la cámara y despedimos el programa Callejeando aquí, ¿vale? Decimos adiós a la de tres, venga, una, dos y tres. Hasta la semana que viene. Adiós. Good evening, my fellow citizens.